Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver cómo reparar un altavoz Aptus, de los que se conectan al PC, que es autoamplificado. Parece que hace un ruido. Vamos a conectarlo. Vamos a proceder al desmontaje y vamos a ver qué es lo que vemos. Bueno, vamos a ver el interior. Es un altavoz muy bueno, de buena calidad y que además es muy sencillo. Bueno, aquí vemos de momento un condensador o algo que está aquí fastidiado. Vamos a ver, vamos a ir repasando el funcionamiento. Este aparato es muy sencillo. Tiene un transformador que convierte los 220 voltios a una tensión de 18 voltios doble en el segundo bobinado. Y luego tiene una etapa de control de graves y agudos y un amplificador de potencia. Además lleva aquí una parte de alimentación, un rectificador con su puente de diodos y la parte de condensadores de filtrado. Vamos a ir repasando los componentes a ver qué es lo que ha pasado por aquí. Bueno, lo primero que veo es aquí este condensador que ha estallado. No sabemos por qué ni qué función tiene. Y esto es uno de los canales de audio. Lógicamente este altavoz solo está dando oyéndose lo que tiene esta salida, nos faltaría conectar un altavoz para ver esta parte de aquí. Digamos que esto está partido en dos partes, esto sería el amplificador de un canal y esto sería el amplificador de otro. Y esta es la parte de alimentación. Entonces, posiblemente, debido a que alguno de estos diodos se haya estropeado, pues se haya llevado por delante alguna etapa de potencia. Bueno, lo primero que vamos a comprobar son estos diodos rectificadores de aquí. Vamos por la parte de atrás, vamos a ir comprobando con nuestro polímetro en posición de comprobación de diodos, a ver cómo están esos diodos. Entonces vamos a poner primero, invertimos los cables, ahí nos da un voltio con 3, sobre todo quiero ver si hay alguno en corto. Si tocamos cátodo y ánodo, ese pitido ha sido de la carga del condensador, veis que no hay continuidad. Y en sentido contrario, el diodo tiene que marcarnos la tensión de polarización, que más o menos en este caso 0,53 voltios. Aquí volvemos a tener la precarga del condensador, pero bueno, nos da 0,58 voltios y en sentido inverso, veis que la tensión va aumentando, pero eso debe ser la carga del condensador. Este es el sentido inverso y este sentido directo. Sentido directo y sentido inverso, que no nos limita el diodo. Bueno, parece que los diodos están bien, aunque lo mejor sería desoldarlos y comprobar uno por uno. ¿Por qué se ha ido este condensador? Pues no lo sé. Tenemos resistencias aquí de un ohmio, la resistencia que es marrón, negro, negro. El multiplicador es 1, 0 por el negro multiplicador. Es 0, 10 ohmios. Creo que debería tener la resistencia. A ver. Un ohmio. 1, 0. 0. Ah, como es de precisión, es distinto. Bueno, si vemos la resistencia, así si podéis ver los colores, tiene marrón, negro, negro, dorado, marrón. Entonces es una resistencia de precisión y tiene 1, 0, 0 y multiplicación por 0,01, con lo cual nos da un ohmio. La plata es por 0,1, el oro por 0,01, pues 100 por 0,01, un ohmio. Ambas resistencias pues tienen un ohmio aproximadamente. Están bien. Los condensadores, no hay ninguno hinchado de estos electrolíticos. Por la parte de aquí superior se ven correctos. Pues no sé qué puede haber pasado. Puede haber sido a lo mejor el circuito integrado que está estropeado. Bueno, vamos a meterle música del PC y conectar otro altavoz. A ver si solo falla un canal o fallan los dos. Así descartamos la parte de alimentación, que parece que está bien. A ver si es cierto que funciona o no. Encendemos. El
el chip funciona, pero con bastante ruido. Puede que solo sea tema de condensador. Vamos a probar el otro altavoz. El otro altavoz funciona perfectamente. Vamos a probar si solo es ese cambio de condensador. Entonces hay que desmontar. Es un poco, quizás, bueno, no es tan difícil. Es un condensador, pone ahí, no sé si se verá con el reflejo, 104, 104 y 224. 104 significa que es de 1,0 y 4 ceros serían 100.000 picofaradios, lo que viene a ser 100 nanofaradios. Voy a por un condensador de repuesto y vamos a cambiar ese condensador a ver si tenemos suerte. Vamos a desoldar el condensador. No se va a ver mucho, pero bueno, lo desueldo y ahora os lo enseño. Vamos a ver si se puede ver. He desoldado el condensador. Ahí está. Entonces, este era un condensador de, no sé si ahí se puede apreciar el valor, 224 nanofaradios. De todas maneras, yo estaba confundido. Ahí se ve, debajo de donde estaba el condensador, está muy bien hecho este circuito impreso, 224 nanofaradios. Perdón, pone 224, con lo cual quiere decir que son 220 nanofaradios. Serían 2, 2 y 4 ceros en picofaradios, que traducidos son 220 nanofaradios. Bueno, pues vamos a poner un repuesto en ese lugar. Ahí creo que se puede apreciar 220 nanofaradios, 100 voltios. Lo vamos a sustituir por este otro condensador, que aunque sea un poquito más grande, espero que sobre todo la distancia entre patillas sea la misma. Tiene un 10% de tolerancia y también soporta 100 voltios igual que este, pero es un poquito más grande. Vamos a proceder a ello. Lo vamos a soldar con la serigrafía hacia afuera para que se nos permita leer en caso de otra nueva sustitución. Y vamos a ponerlo en su lugar. Lo ponemos ahí, coge un poquito justo. Pero bueno, coge y le damos un poco de puntito de soldadura. Que eso no sé si se podrá apreciar en el vídeo. Pues ya estaría la sustitución hecha. Vamos a ver si ahora sigue haciendo el ruido que hacía antes nuestro altavoz. Bueno, parece que no. Esperemos que el condensador no estalle, porque es raro que no sabemos por qué ha estallado. Vamos a meterle audio. Estos son los bajos, los agudos. El volumen regula. Este es el volumen. Los bajos. Y estos son los agudos. Y el otro altavoz. También se oye, sin ningún problema. Ahora ya solo nos queda cerrarlo y que la solución pues sea duradera. Aquí se puede ver la reparación que hemos hecho. Nuestro condensador nuevo, que era uno de los que seguramente tiene una de las patitas del amplificador este de audio, que por cierto es bastante caro, vale casi 8 o 10 euros el circuito integrado. Y bueno, nos ha salido bastante más barata la avería, puesto que el condensador es bastante más económico. Andará cerca de los 20-30 céntimos de euro. Montamos nuestro altavoz. La parte superior es esta, que es donde va el tweeter. Por lo tanto, toda la serigrafía va hacia abajo. Cerramos y ponemos todos los tornillos que hemos quitado antes. Una vez montado, encendemos al máximo volumen, no hace nada de ruido. Conectamos nuestra entrada de audio y el sonido de audio de nuestro altavoz pues es bastante bueno. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, darle a me gusta y no os olvidéis suscribiros al canal si queréis que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.